Levanta tus manos al cielo. Sabe alabar ese nombre que es sobre todo el mundo. Amén. Yo quiero escuchar un gloria a Dios solamente por los hermanos de Alcalá de Henares. A ver, a la una, a las dos y a las tres. ¡Gloria a Dios! A ver, más fuerte. ¡Gloria a Dios! Ahora un gloria a Dios por la hermosa iglesia, porque no se queda atrás. Tuvimos un culto aquí maravilloso hace unos días, antes de empezar la gira también. Tuvimos un maravilloso culto donde sentimos la presencia de Dios. Y también me llevo una buena imagen de él, de la iglesia de aquí de Guadalajara. Vamos a escuchar un gloria a Dios bien fuerte por toda la iglesia aquí en Guadalajara. ¡Gloria a Dios!
Bueno, me han dicho que entre la iglesia de Alcalá y la iglesia de Guadalajara están los mejores cantantes de aquí, de este sector, de este distrito. Yo voy a ver si es verdad o no es verdad. Ustedes me van a ayudar a cantar una canción que lleva como título Toneladas de Alabanza. Amén, pero se va a poner en pie si quiere hacerlo. Y el que mejor lo cante de todos, pues le vamos a dar un CD. A ver quién lo va a hacer mejor, yo no sé. Pero vamos a cantarlo con todo el corazón, con las palmas. Y vamos a ver si lo va a hacer mejor la iglesia de Alcalá o si lo va a hacer mejor la iglesia de Guadalajara. Vamos a darle volumen a la pista. Otra vez. A ver esas palmas. La textura suave y fresca de tu voz y en tus ojos ver que no se apague el sol, como los campos mueven sus hojas por ti. Yo te quiero adorar, yo te quiero servir y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que canto. Adoro tu pueblo si los eternos, porque tú fuiste a la cruz a resaltarlo. Y canto será el cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día y guíalo para ti, ya lo sabes, para ti mis versos y melodías. Y ahora yo vivo contento de su paz, cambió mi ser y la tristeza volará del ayer. Mi corazón está completo por ti, ahora puedo cantar, ahora puedo reír, ahora todo. Y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte. Adórate por los siglos eternos, porque tú fuiste la cruz a sanarme. Y cuando será cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día. Y mi hermano para ti ya lo sabes, para ti mis brazos y melodías. Ahora estas palmas son para el rey de reyes. Escuchen los vecinos esta noche, ven, porque y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que canto. Adórate por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a resaltarme. Y canta será el cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día. Y mi alma para ti ya lo sabes, para ti. A ver, suave la iglesia. Y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que canto. Por los siglos eternos, porque tú fuiste la cruz al sanarme. Y cantar será cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día. Y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mis versos. Ahora sí, no me vas a tocar. Y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte. Adórate por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz al sanarme. Y cantar será cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día. Y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mis versos y melodías. Dale ese aplauso al Señor Jesús, aleluya. Hemos traído alabanzas para este Dios. Bueno, yo veo que un empate. Todos cantaron muy bonito, todos cantan muy bien, pero no vamos a regalar todos los CDs. Solo que vamos a invitar a un hermano de Alcalá y a un hermano de Guadalajara que se haya aprendido el coro de esta canción. Es muy sencillo. Usted va a ir en representación de su iglesia hasta aquí adelante y el que mejor lo haga de ustedes dos, le vamos a dar un CD hermoso para que lo disfruten con su congregación. Amén. ¿Dónde está el hermano de Alcalá de Henares y dónde está el hermano de Guadalajara? Gerson. Uno de la iglesia, a ver, uno de la iglesia, para que no le vamos a dar privilegios a uno o al otro, pero Constantina.
Bueno, muy bien, no des la mano con Constantina. Venga para acá, hermano. No se aprendió el coro, no lo aprendió. Nos vamos a invitar pues a uno que se lo haya aprendido, un hermano que se haya aprendido el coro de esa canción. Rápidamente, uno de Guadalajara y uno de Alcalá de Henares. Vamos a invitar a uno de Guadalajara. ¿Dónde está? Venga para acá. Eso. ¿Cómo está la barra de Alcalá de Henares? ¿Cómo está la barra de Guadalajara? Oiga, oiga, se está muy empatado. Ahora sí ustedes me van a escuchar. El que mejor de ellos todos lo haga, le vamos a dar un CD para que lo disfrute en la congregación. ¿Amén? Así que a la una, a las dos y a las tres, primero la cama. ¿Sí o no? Primero la casa, la hermana se me olvida siempre el nombre. Sammy, de a la una, a las dos y a las tres. Y quisiera confesarte que tengo todavía larga la mesa que darte. Abrazo por los signos eternos, porque tú quisiste a la cruz a salvarme. Mi casa será tan larga, la sabe. Por esta tienes canción cada día. Y mi alma para ti, que no sabe. Para ti, que es su melodía. Oiga, muy bien, muy bien. Gloria al Señor. No se me vaya, hermana. Venga, pues aquí nuestro hermano de la representación de Alcalá. Vamos a escucharlo. Estaba una barra muy alta, pero todavía hay oportunidad. La una, las dos y las tres. Y quisiera confesarte que tengo donde anda la alabanza que darte. Adorarte por los siglos eternos, porque tú viste a la cruz a salvarme. Y cantarte al cantar de las aves. Voy a hacerte una canción cada día. Y mi alma para ti ya lo sabes. Para ti mi verso sin melodía. Oiga, muy bien, muy bien. Iglesia, ¿cuántos creen que nuestra hermana de Guadalajara, vamos a ser honestos, aquí se vale hacer barra de los dos lados, ¿cuántos creen que la hermana de Guadalajara se merece el CD? Pero la hermana va ganando hasta ahorita. ¿Cuántos creen que nuestro hermano de Alcalá de Henares se merece el CD? Como no es rosa, pero yo oigo que está como ganando Alcalá de Henares, ¿verdad? Pero vamos a darle CD a los dos. Vamos a darle CD a los dos, porque los dos son valientes. Pasar acá, ahorita se los vamos a entregar, pasen allá a su puesto. Yo quiero darles un momento al pastor de este lugar, mi hermano, tiene algo también importante que decirles. Y ya vamos a ir terminando con unas dos canciones y un corto de la. Amén, gloria al Señor Jesús. Bueno, hermano, ahí son, y yo vamos a cantar, hermano. Ahí nos ganamos los. No, hombre. Nos saca el hermano Jason. Gloria a Dios. Hacemos una alabanza al Señor. Gloria a Jesús. Qué bueno es de verdad estar juntos y en armonía. Amén, amén, amén. Yo creo que aquí estamos juntos y en armonía. Amén. No sé si alguien está aburrido. Y puede ser que no esté. No es pecado que estés aburrido. O que estés triste. Eso es parte de la vida. Pero ¿sabe cuál es la buena noticia? Que esta noche Dios puede cambiar esa tristeza en gozo. Eso es lo bueno de Dios. Y nos alegra, de verdad que estoy muy contento tener a nuestro hermano Edison, nuestro presbítero, con su amada congregación y todos estos muchachos que le sirven al Señor y le alaban a Dios en espíritu y en verdad. Nuestra hermana Clara también de Vallecas, con un joven que vino de allí. Bienvenidos. Hermana siempre está en cada evento. Estamos al aire, estamos en vivo, ¿no? Amén. Bueno, saludamos a los hermanos que en YouTube están viendo esta tarde o esta noche de alabanzas. Nos alegra que siempre hay hermanos. Me decía la hermana que en Canadá estaban viendo este programa y muchos lugares más. Y qué bueno es saber eso, hermano, que la palabra de Dios corre y es glorificada. Amén. Somos la iglesia del Señor Jesucristo. Con nuestro hermano Jason, su esposa, bienvenidos. Nos alegra tenerlos, de verdad que es una bendición. La Biblia dice que las buenas nuevas de lejanas tierras es como agua fresca.
¿cierto? Y nos hemos refrescado en esta tarde, esta noche. A los amigos, bienvenidos. Nos alegra a cada amigo, cada familia. Estas son nuestras fiestas. Así nos gozamos nosotros. Así alabamos a Dios. Así Él nos ha dado de esta manera y nos alegra tenerlos. Esperamos que se sientan cómodos y por aquí siempre a la orden para atenderles como se lo merecen. Amén. A los hermanos de los diferentes lugares, las hermanas de Fuenlabrada que nos acompañan, bienvenidas. Nos alegra tenerles también. Y a todos, bienvenidos hermanos. A los hermanos que han trabajado duro para poder tener este lugar así, hermanos, todos llevamos 15 días. Hermanos que venían del trabajo a las 8, 8 y media a trabajar hasta medianoche, hoy muy temprano, hasta antes de las 7 se estaba aquí organizando, los hermanos de alabanza, los hermanos allí en cocina, en cafetería. Bueno, se ha hecho un trabajo y alguien decía de pronto, no, que el protagonista, le dije, aquí el protagonista es Jesucristo. Aquí nadie se merece la gloria. Aquí nadie puede decir, es que no, aquí a Él sea la gloria, la honra, la alabanza, la adoración. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y todo subsiste por Él. Aquí no hay nadie que se merezca la gloria. Entonces, hermanos, qué bendición, qué bueno que hermanos, nuestro hermano se tiene que ir para Colombia a seguir su trabajo, porque esto es un ministerio. Pero si usted quiere escuchar al hermano más de seguido, compre el CD esta noche. ¿Sí o no? Y así usted lo puede poner toda la noche. Reviéntese los oídos escuchando al hermano eso. Y no lo va a extrañar. No lo va a extrañar. Porque es toneladas. Y si es toneladas, es una cantidad impresionante. El hermano tiene un CD y una memoria. Es que tiene un pendrive, un CD, un pendrive, un pincho, ¿cómo es que se le dice más a eso? Una memoria, un USB, y ahí trae una cantidad de canciones, toneladas de gigabytes, allí en canciones, tiene los CDs, y hermano, créanme que esto es un ministerio. Amén. Yo sé que el hermano, aquí es diferente que en Colombia o que en nuestros países. Porque créame que, y el hermano sabe que ha ido a muchas congregaciones que son pocos hermanos, pero él lo hace con el alma. Yo sé que el hermano vino por fe a España y no por pasear, porque creo que lo que ha paseado es muy poco, porque lo que ha hecho es siempre estar en un lado, en otro, ministrando la alabanza del Señor. Y sería una bendición para nosotros, hermanos, comprarle este CD. Realmente no es costoso para este trabajo tan importante, tan especial, amén, que hayan hombres que vivan de servirle a Dios de esta manera. Entonces, hermano, yo quiero que al terminar, usted no se vaya sin comprarle el CD o la memoria, así en tu coche, en la casa. Bueno, es más, lo puedes comprar para obsequiárselo a alguien, hermano. Ay, que yo ya lo tengo. Bueno, compre otro y obsequiéselo a un amigo, a una persona. Dele esa bendición. Y quiero, hermanos, que esta noche, entre todos, demos una buena ofrenda. Una ofrenda con el corazón. Amén. No pagamos, porque si fuera para pagar y contratar, hermano, no nos alcanzaría el dinero, porque el hermano no es un artista. El hermano es un siervo de Dios. Amén. Aquí no habemos artistas ni protagonistas, ¿no? Somos siervos de Dios. No buscamos fama ni reconocimientos. Buscamos solamente servirle a Dios. Entonces vamos a tomar una ofrenda muy, muy especial. Hermano Elkin, voy a invitar a hermano Elkin. Hermano Elkin ha sido uno de los que le ha metido el hombro fuertemente. Ha estado preocupado siempre una cosa. Y quiero que el hermano Elkin sea el que tome esta ofrenda y vamos a darla. Vamos a darla con el corazón, vamos a darla con el alma, agradeciendo los favores de Dios. Amén. Vamos a orar así sentaditos y dígale, Señor, bendice esta ofrenda para lo que se va a hacer, para lo que se va a utilizar, para los gastos del hermano, para darle un apoyo por este ministerio que él tiene. Oremos. Soberano Dios y Padre Celestial,
Te damos gracias, Señor Jesús, porque podemos ofrendar, Señor. Bendice a cada hermano, a cada hermana, a cada uno de los que ofrendamos, Señor. Oh, bendice el ministerio de mi hermano. Guarda su vida, guarda este servicio, a su esposa, a su familia. Gracias por haberle tenido aquí con nosotros, Señor Jesús. Amén, amén. Adelante, hermano Elkin. Gloria al Señor. Bueno, hermano, vamos a continuar. El tiempo ha pasado. El hermano va a cantar otra melodía más. Aunque no hay afán, ¿qué afán hay? Tenemos vida eterna. Del afán solo queda el cansancio. La Biblia dice: no te afanes por el día de mañana. Amén. Cada día trae su propio afán. Y yo sé que mañana Dios tiene muchas bendiciones más. Amén. No estamos esperando nosotros lo que el mundo espera mañana. Nosotros esperamos, lo que nosotros esperamos es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces los dejo con mi hermano y seguimos alabando a Dios en espíritu y en verdad. Aleluya, gloria al Señor. Pero vamos a ser breves en esta hora. Yo quiero darle un regalo muy especial a los amigos que nos acompañan esta noche. Amén. Hay personas nuevas aquí que vienen por primera, por segunda vez, que son simpatizantes de la iglesia. Les hemos preparado algo muy especial a ustedes esta noche, ya que ustedes son invitadas, muy importantes para este evento. Yo quiero preguntar cuántos amigos nos acompañan en esta noche. Que me levanten su mano, personas que no son bautizadas en el nombre de Jesús. Levántenme la mano un momentico para saber cuántos hay. 1, 2, 3, 4, por este lado, 5, por este lado hay más amigos, 5 amigos. Bueno, gloria al Señor. Vamos a darle la bienvenida a los amigos en esta hora, iglesia. A ver, digan conmigo todos: amigos, amigos, Cristo los ama, Cristo los ama. Y los quiere salvar. Amigos, amigos, hoy ha llegado la salvación, para sus vidas. Quiero dedicarles esta canción en el nombre del Señor Jesús. Lleva como título: si estás triste. Y el coro dice algo como: no te encierres en la cárcel del dolor. Hemos preparado esta canción para ustedes esta noche. Iglesia, ayúdenme a orar por un amigo en este momento. La misma y así tu sonrisa también se derriba.
solitario. En silencio ves como tu vida se va destruyendo. Óyeme bien. Si en las noches has llorado rogando porque no llegue un nuevo día, y duele ves porque cada minuto de tu vida es una pesadilla. Tu familia te ha dado la espalda cuando tú más lo necesitas y no sabes qué hacer. Hay un tema muy bonito que lleva como título Amigo Ideal. Es un tema que para mi vida ha sido de gran bendición. Lo he compartido en muchos lugares donde he estado y he podido ver cómo Dios ha llamado la atención de muchas personas a través de este mensaje. Habla de un amigo ideal. Yo no sé cómo tú hayas venido esta noche. Tal vez buscando una solución para tu vida. Tal vez has venido buscando algo diferente porque estás cansado de lo que ya has vivido. Le has dado la oportunidad a muchas cosas, pero has visto que ese problema sigue tal cual como lo has tenido siempre. Parece que hay un vacío en tu corazón que has buscado llenarlo en diferentes cosas, pero yo quiero presentarte a uno que va a llenar todo tu vacío si le abres el corazón a él en ese momento. Estaba cantando y quiero contarle eso, lo he contado en muchos lugares. Aprovecho para saludar los hermanos que nos están viendo a través del internet, de Facebook también, los hermanos que nos ven de aquí en la iglesia de Guadalajara, en la página de aquí de esta iglesia, donde quiera que ustedes estén. Si hay un amigo que me esté escuchando a través de este medio, quiero que me escuche bien lo que le voy a contar. Estaba cantando en Medellín y un hombre, de pronto eran las 11:30 de la noche, y ese hombre estaba tirado en un andén. Me acuerdo que yo me le acerqué y comencé a cantar una canción muy bonita y le hablaba de un amigo ideal. Y de pronto ese hombre, cuando escucha que yo le estaba hablando de un amigo ideal, se enojó y me dijo: muchacho, los amigos ideales no existen, no hay amigos ideales. Y yo le dije: pero tú, ¿por qué dices eso? Él me dice: vea, cuando yo tenía dinero tenía muchos amigos que eran ideales. Cuando yo hacía fiestas en mi casa, tenía muchos que decían ser mis amigos. Pero cuando todo mi dinero se acabó, también se me acabaron todos los amigos. Todos me dieron la espalda. He caído a lo más bajo. El vicio destruyó con mi hogar, acabó con mi vida. Yo lo miraba, hermano, estaba totalmente acabado por el vicio. Tirado en una cena, borracho. Y me acuerdo que él me dice: y he ido a buscar a todos los que decían que eran mis amigos para pedirles un plato de comida, para pedirles una ayuda, y todos han cerrado su puerta en mi cara. ¿Dónde está ese amigo que usted dice que hay? Usted es un mentiroso. Enojado me dijo esas palabras. Y yo le dije: ve, ahora entiendo por qué me hablas así. Es que tú no hablas del amigo ideal que yo hablo. El amigo ideal que yo te hablo un día murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Si tú me regalas un minuto, yo te voy a presentar a mi amigo ideal. Ese hombre agachó su cabeza y comencé a cantarle una canción que dice así: andando el mundo buscaba un amigo que fuera ideal, que estuviera conmigo en las buenas y en las malas, compartir un pan, pero todo parecía inútil. Ese amigo jamás lo encontré.
buscando desde el día hasta el atardecer. A ver cómo decíamos, iglesia. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese amigo que quiero encontrar? Que me ayude a calmar estas penas y que encuentre un poquito de paz. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese amigo que quiero encontrar? Que me ayude a calmar estas penas y que encuentre un poquito de paz. Y seguía buscando por las calles de la gran ciudad, y un buen día escuché que cantaba alabanza a ti, amor y demás. Yo busqué presuroso la iglesia y llegando pude contemplar al pastor que extasiado decía: Jesucristo es tu amigo ideal. Con mis ojos cubiertos en llanto, caminé y me mostré en el altar. Al pastor pregunté con el alma: ¿dónde está ese amigo especial? Él impuso sobre mí sus manos y me dijo seguridad: desde ahora tienes un amigo en el cual siempre podrás confiar. A ver qué decimos ahora. Encontré ese amigo que tanto anhelé, y feliz seguiré pregonando que Jesús es mi amigo ideal. Iba pasando por el pasillo de la iglesia y se me acerca un hermano muy bien vestido, y cuando me ve me abraza. Yo me iluminaba y yo decía: yo nunca he visto a este hermano en ninguna parte. Y él me decía: hermano, usted no se acuerda de mí, ¿verdad? Y yo le dije: no, no sé quién es usted. Y me dice: hermano, hace un tiempo este hombre que usted ve aquí bien vestido estaba tirando. Este hombre no tenía razón de existir, tenía una vida que no valía ni un sueño, un centavo. Todo el mundo me había dado la espalda, pero me acuerdo que esa noche usted a través de una canción me presentó una amiga. Cuando él me dice esas palabras, yo me acuerdo y traslado mi mente a esa escena. Y cuando yo me acuerdo de ese hombre, hermano, yo miraba desde arriba abajo y no parecía la misma persona, era una persona totalmente diferente. Y él me dice: hermano Jason, desde el día que yo le entregué mi vida a Dios en esa calle, en ese andén, Dios ha hecho cosas grandes con mi vida. Quiero presentarte a mi esposa, quiero presentarte a mis hijos. Hoy somos una familia pentecostal que alaba y glorifica el nombre del Señor Jesús. Hemos sido bautizados en el nombre de Jesús. Yo quiero decirle que ese amigo ideal está aquí con nosotros.
Yo quiero que usted me escuche lo que le voy a decir. Hay un pasaje de la Biblia, y con esto termino. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por su seno, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente que comiese, y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer. Ella le dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Esta mujer, la mujer sunamita, hizo algo que nunca se nos puede olvidar. Esa mujer preparó una morada para un hombre de Dios. Amén. Ese hombre siempre pasaba por allí y se quedaba unos minutos en su casa a comer. Parece que eso hacemos nosotros a veces. Llegamos a la iglesia, somos beneficiados porque Dios siempre tiene algo nuevo para nosotros. Pero nos vamos de este lugar, nos vamos de esta iglesia, y tal vez pasan muchos días para que tú vuelvas a la iglesia. La invitación en esta noche es a que hagas lo que hizo esta mujer. Dice que esta mujer un día le dijo a su esposo: yo quiero que preparemos una morada para este profeta. Yo quiero que cuando él venga, que él encuentre aquí una habitación para él. Vamos a prepararle una habitación con todo lo que él necesita para que él descanse. Porque cuando este hombre está aquí, trae bendición para nuestra casa. Qué bueno que alguien en esta noche le dijera al Señor, terminando este hermoso evento: Señor, yo no quiero que tú pases simplemente por mi vida. Aleluya. Yo no quiero, Señor, que solamente los domingos en la mañana yo tenga un encuentro personal contigo. Yo no quiero que simplemente cuando hay el campamento de los jóvenes, o cuando hay el culto especial como en este caso, yo venga a buscarte, Señor, y que solamente reciba un momentico de ti. Yo quiero prepararte una morada en mi vida, Señor. Amén. Yo no quiero que tú pases, Señor, que tú instales en mi corazón. Yo quiero que tú te metas en mi vida, y quiero que cuando yo vaya al trabajo, tú estés conmigo. Amén. Cuando yo vaya al colegio, a la universidad, tú estés ahí conmigo las 24 horas del día. Yo no quiero tenerte por un instante, como dice una canción, por un momento en tu presencia. Pero quiero tenerte en todos los momentos de mi vida. Yo voy a invitarlo para que usted esté en pie. Vamos a terminar este evento. Pero yo voy a invitar a alguien en esta noche. Dice que esta mujer preparó un aposento para Eliseo. Y dice que este hombre estaba tan agradecido con esta mujer, tan completamente agradecido, que el profeta le dice a su criado: ve y dile a esta mujer que qué necesita ella, que yo quiero darle algo en recompensa por haber hecho este aposento para mí. Dile que yo estoy agradado de lo que ella ha hecho por mí, y yo le ofrezco algo en esta hora. Dice que esa mujer, lo que le dijo era que nada más que ella estaba feliz con que él estuviera allí. Pero él no se quedó con eso, sino que el criado le dice: esta mujer no tiene ni un solo hijo, y su esposo tiene muchos años de vida. Eliseo le dice: ve y dile, o hazla llamar, tráela acá y dile que en un año esa mujer va a tener un hijo. Tal vez, hermano, si tú le preparas a Dios un aposento en tu vida, no vas a tener que preocuparte por tus problemas. Amén. No vas a tener que estar pensativo por las deudas o por las enfermedades o por los problemas que se vienen a diario. Cuando uno tiene a Dios en la vida, no hay nada que le quite esta felicidad y este gozo tan impresionante que es tenerlo como nuestro amigo y hermano. Yo voy a invitar a alguien a este altar para terminar este evento. Quiero invitar a alguien que esté cansado de esta vida que ha llevado, de fallarle a Dios y de tenerlo solamente cuando lo necesitas, de buscarlo solamente cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad. Yo quisiera invitar a un joven, a un hermano o a una hermana que quiera hacerle una morada a Dios en su corazón y decirle: Señor, yo te necesito conmigo las 24 horas del día. Si alguien aquí lo necesita, lo voy a invitar para que pase a este altar
y vamos a terminar este evento en victoria en el nombre del Señor. Dios no trabaja con psicología ni psiquiatría. A
adolescencia no hay solución, y para la crisis emocional y para la depresión no hay solución, y toda la ciencia dice hasta un punto no hay solución. Pero yo a través de la palabra encuentro un Dios que encontró gente de mente endemoniada, emproblemada, y los libertó. Y no solo aquí en la Biblia, sino aquí muchos de los que estamos esta noche acá estábamos esclavos de vicios, de pecados. Amén. Pero un día Él, amén, no nosotros, sino Él nos buscó. Amén. Y quisiéramos orar por alguien, por alguien más que quiera venir al altar y decir: Señor, aquí estoy, solo usted puede hacer algo por mí. Gloria a Dios. Amén. Aquí está el Señor. ¿Será que hay alguien más? No te ofrezco que Giovanni, Jason, Edison, Pepito, Juanito te cambien. Nosotros no cambiamos a nadie. Amén. Y siempre lo he dicho, nuestras manos hasta tu cabeza, hasta tu hombro, pero Dios llega hasta tu alma y hasta tu corazón. ¿Será que hay alguien más? Venga, venga. Una mujer dijo: si yo tan solo tocara el borde de su manto, libre sería. No digo, necesito que me atienda, necesito hablar con él. Dijo, solo tocarlo. ¿Por qué no te atreves esta noche? Te arriesgas. ¿Quién más quiere venir al altar? Vamos a orar. Si hay hermanos diáconos de allí de Alcalá y los diáconos de aquí, vamos a orar, hermanos, por nuestros hermanos, nuestro hermano Jason, nuestro hermano, vamos a orar, nuestra hermana Eucaria, nuestra hermana Esperanza. Acérquense, hermanos diáconos y esposas de pastores. ¿Será que hay alguien más? ¿Alguien más necesita que Dios haga algo? Si hay alguien más, venga, con confianza. Dios tiene la solución a lo que nadie ha hecho por ti. Dios tiene la solución. Dios quiere cambiarte, Dios quiere ayudarte, Dios quiere romper la amargura, la decepción, la tristeza, el rencor. Levantemos nuestras manos, iglesia. Levantemos nuestras manos. Y si alguien en medio de la oración quiere venir a levantar, venga. A ver, iglesia, empiece a orar. Empiece a orar allá, empiece a orar. ¿Será que alguien más quiere venir a levantar? ¿Será que alguien más quiere venir a levantar? ¿Será que alguien más necesita de Dios esta noche? Soberano Dios y Padre Celestial, gracias por mis hermanos. Amén.